Mira, lo ves, aquí los tengo al sol. Ajos, cabezas. Hombre, esto es para que se sequen y ahora hay que arreglarlos. Les quitas esto. Un poquito más gordita está la mía. ¿Le quitas esto? Eso es bueno, ¿eh? No te creas que todos son como los tuyos. No, malas cabezas de esta clase no había. Tienes vista. ¿A qué punto has metido la buena arriba? No, que he cogido, que allí había mejores que las he cogido ya. El ajo de arándiga ha sido muy bueno siempre, ¿eh? ¿Habéis estado en arándiga también? Tierra de ajos, arándiga es tierra de ajos, ¿eh? Y estaba allí yo... No vamos a competir con un... No, con los de arándiga en ajos no podemos competir. Uno conmigo que bien cantaba. En cerezas competimos. La cereza, a lo mejor dice, pues no. Cereza, y tenemos hoy en día variedades buenas y competitivas. Aún tengo yo cerezas blancas. Sin coger. Sin coger, si no la cogerás. Está de Fuentes. Alguna vez tengo yo, compro una papeleta y me hago las semillas yo, pero este año no. Yo no, yo las compro ya en Mata. En Mata. Pero, pues, pero eran más malas. Pues no se lleva mucho con las mías, no. No, aún puede que sean mejores estas. He cogido algunas de las gordas, esta. Yo no cojo ninguna, ¿para qué? Esta cogida, esta. En los huecos, mira los hondos, las más gordas las voy cogiendo. ¿Pero qué otros años han sido dobles? Ahí va. Siempre cojo las gordas. Hombre. Los catalanes saben vender, no producir. Vender. Y nosotros al revés. Los catalanes dicen que de las piedras salen campanas, con que fíjate si sean listos. ¿Verdad? Y después cuando tienen una empresa, la defienden, porque se levanta el primero el y amor. El aragonés, en cuanto se hace perras, ya manda a los obreros.